No te desconectes. En breve, Sammy, sea arriesgada, mujer independiente. Conducido por Samantha Zipán. Todos los martes a las 8 de la noche. Solo aquí, en Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola amigos, buenas noches. 8 de la noche, día martes, como siempre y todos los martes, trayendo invitadas. Y por supuesto, hoy día estamos adelantando el festejo y el homenaje al Día de la Madre. Este domingo es el domingo donde tenemos que celebrar y festejar a todas las mamitas del mundo. Bueno, en algunos países se celebra en otras fechas, pero bueno, acá en nuestro país es este domingo y tenemos que darles desde aquí un fuerte abrazo a ellas y que lo pasen lindo. Y no solamente celebrar este domingo, sino todos los días del año, porque las mamás somos seres pujantes, seres mujeres guerreras, mujeres que lo damos todo por los hijos. Así es que hoy día tendremos 6 guerreras, 6 mujeres de diferentes rubros, les cuento. Hay 3 mujeres emprendedoras, pero por supuesto con profesiones ya y de muchos años, y en el interín de la vida decidieron hacer empresas. Nos contarán cómo les va, qué es lo que hacen para poder combinar con los hijos. Ustedes saben que es un poco complicado, oficina, casa, hijos, esposo, pero ellas nos contarán un poquito de eso. Y también tendremos después 3 guerreras con profesiones más complicadas todavía. Así que nos contarán también qué es lo que hacen para seguir potenciando, por qué decidieron ser independientes algunas de ellas, por qué tienen unas carreras un poco complicadas y arriesgadas, nos contarán ahora, ¿no? Y también al fin de fiesta vamos a tener, por supuesto, a Oscar Corona. Él es un trompetista, nos va a deleitar con 2 temas. ¿Qué nos va a hacer un poquito ahí rumbear para estar alegres y poder recibir este día 12 de mayo, el Día de la Madre, con sus familias? Pero por supuesto, tenemos que continuar el programa, tenemos que ir unos cortes muy pequeñitos, muy cortitos, porque de verdad que el programa viene cargadísimo. Antes de irme al corte, Dani, por favor, ustedes ven estas cositas lindas acá en la mesa. Tengo que agradecer, por supuesto, a las Aguas Now. Hoy día no vamos a tomar agua porque estamos corriendo con el tiempo. Pero también tenemos, gracias a la señora Arleti del Águila, de la empresa Manta, una linda cartera aquí en la mesa de conducción. Es un denim. También tenemos, por supuesto, a Café Aroma de Jaén, ¿no? Y también nos han traído unos regalitos para sortear. Les cuento que todo esto es para sortear. Hay algunas cositas más ahí. Tenemos unas lindas pulseras. No lo puedo abrir porque me da pena desarmar el adornito de la caja, pero que hay unas lindas pulseras que trae la empresa Geawasi. Es una asociación sin fines de lucro, ya nos contarán. Y también este lindo macetero decorativo que nos ha traído nuestra amiga Janice Ocas. Ella es de Lima House Design Artesanales. Ella es Janice Ocas de la Cruz, donde la pueden encontrar en el fanpage. Dentro de un momento les voy a dar su teléfono. Lo van a ver ustedes ahí en la parte de abajo de la pantalla, donde ustedes pueden llamarla a comprar y adquirir sus productos. Pero, por supuesto, todos estos premios o todos estos regalos, mejor dicho, van a ser sorteados. ¿Qué tienen que hacer? A ver, cuéntenme. Ustedes ya saben cómo es la dinámica del programa. Tienen que dar like a la página de fanpage, por supuesto, de Sammy Magazine, a Manta, lo que es cartera, ¿no? Etiquetar a 3 amigos con el hashtag Mi Mamá Independiente. Por supuesto, si somos Sammy y súper independientes, tenemos que tener una mamá independiente, como las que vienen en un momento. Y seguirnos a través de Instagram, @ Sammy Magazine y @ Manta Bach. Así que ya saben, esos son los pasos que tienen que seguir para que se lleven estos premios. Tienen 3 pulseritas, tienen la cartera que está preciosa, tienen este arreglo de decorativo y el café de Aromas de Jaén. Ahora sí, tengo que correr, me voy al réclame para venir con nuestras 3 primeras invitadas. No te desconectes. En breve, Sammy, sea arriesgada, mujer independiente. Conducido por Samantha Zipán. Todos los martes a las 8 de la noche. Solo aquí, en Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935,
porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Sami, sé arriesgada, mujer independiente, conducido por Samantha Zipán. Todos los martes a las 8 de la noche, solo aquí, en Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve, Sami, sé arriesgada, mujer independiente, conducido por Samantha Zipán. Todos los martes a las 8 de la noche, solo aquí, en Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Regresamos con las invitadas, como les dije al principio, tenemos 6 mujeres independientes, arriesgadas, mujeres que decidieron salir de su área de confort, pero muy aparte de eso, sobre todo, son mamás. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por la invitación. No, al contrario, chicas. Bueno, les cuento. Cada una se va a presentar. Yo tengo acá un poco de su historia, pero cada una deseo que se presente. Cuéntame, ¿quién eres tú? Dile a los amigos. Hola, yo soy Yetre Sotil, soy repostera, profesora de educación inicial y tengo una empresa que se llama Mosica Sac. Yo soy Elena Guillén, me dedico a lo que es la elaboración de las mermeladas artesanales Miski. Lógicamente que antes de iniciar esta producción yo he trabajado en la administración pública. Sí, eso vamos a hablarlo ahora después. ¿Cómo estás, Carmencita? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Sami. Buenas noches con todos. Soy especialista en marketing empresarial y he fundado la asociación sin fines de lucro GEAWASI, que vamos a hablar ahora. Así es, vamos a tener un programa muy nutrido. Como les decía, y lo decía previo, si los hemos estado posteando ya hace días quienes venían al programa, ustedes son 3 mujeres de algunas contemporáneas, otras más jóvenes, pero cada una tiene una profesión. Exacto. ¿Cierto? Así es. Pero cada una decidió hacer algo diferente. ¿Qué las motivó? Empezamos contigo, Mar. En mi caso, me motivó el hecho de poder estar más tiempo con mis hijos, porque ser maestra demanda mucho tiempo y hay que hacer trabajos extra y no te facilita esa convivencia familiar. Así es. Tú, Carmencita, porque tú tienes 2 niñas, una de 6 y una de 7. Pequeñísimas. Que te demanda mucho más tiempo. Bastante. Yo creo que el emprendimiento termina siendo para mí mi tercera hija. Así le he bautizado a GEAWASI y lo dejo a mucha honra. Y en realidad es el tiempo con la familia y el poder apoyar a más mujeres, ¿no? En el caso de la asociación. Y a ti, Elena, cuéntame, tú también tienes hijos grandes. En mi caso ya mis hijos son ya independientes, entonces puedo hacer mis actividades con más libertad. Ya no tengo la presión que tenía antes, porque tener 3 hijos, dedicarte al trabajo, a tu casa y tener tú la responsabilidad de ver todo por tus hijos es bien difícil. Complicado. Pero, ¿por qué decidiste hacer las mermeladas? Okay, porque tú vienes de trabajar 20 años en una empresa estatal que tenías tu confort, por llamarlo así, y tú dijiste, ya tus hijos grandes, sí. ¿Por qué decidiste no quedarte en casa? Como dices tú, mi vida de confort, ¿no? Que quizás muchos decimos es lo ideal, pero no es eso, ¿no? Uno está en su casa, pero piensas, dices, no, pero yo puedo hacer muchas cosas, tengo el tiempo suficiente, me gusta hacer eso.
creo que ahora llegó el momento de hacer lo que me gusta, porque ya no tengo ninguna presión, no tengo mayor responsabilidad, como decir, no, no puedo, esto lo tengo que dejar para después, porque primero son mis hijos, ya. Por eso te digo que ahora estoy en la etapa... Hacer la parte del placer realmente, ¿no? Yetre, en tu caso, tú también tienes hijos adultos. Tengo un hijo adulto de 26 años que ya cumple en julio y tengo uno de 16 y una de 4 años. Uy, la chiquitita de princesa. Princesa. Claro. Sí. ¿Y por qué, si como dices tú, ser profesora te demanda mucho tiempo? Crías, entre comillas, a hijos ajenos, ¿no? Que porque el colegio, el nido, es una parte importantísima para todos. ¿Por qué decidiste, muy aparte que dijiste, okay, me voy a casa un poco, ¿por qué elegiste exactamente la repostería? Elegí exactamente la repostería, uno, porque me viene de herencia. Mi abuela hace postres y ella todo lo hacía con su mano, con su cucharón de palo. Mi padre disfrutaba mucho esos momentos cuando él hacía queques en la casa y jugábamos con la crema, y eso es algo que está en mí, ¿no? Y plasmé también mi arte de maestra, porque las maestras hacemos todo tipo de manualidades, entonces plasmé todo eso en mi repostería. Les cuento, amigos, que bueno, estos son unos quequitos que después los vamos a degustar. ¿Puedo abrirlo, verdad? Con gusto. Ustedes saben que yo siempre ando probando todo. Ya hemos tenido acá las mermeladas Miji, ya las he probado yo en cámara. Es un quequito de naranja. Ahorita vamos abriéndolo. Elenita, una consulta. Bueno, antes de que siga con Elena, qué lindas estas curiosidades. Es un beso de moza. Ah, esto se come. Es un beso de moza. Qué lindo. Y eso también debe ser un beso de moza. Eso también es un beso de moza. Qué cosa tan lindo. Ay, el beso de moza. Todo lo que engorda. Bueno, hoy día está permitido engordar por el Día de la Madre. Elena, tú, porque yo sé que tú elegiste hacer las mermeladas porque tienes una anécdota. Cuéntanos, por favor. Te comentaba que, bueno, cuando yo me casé, quería preparar las mermeladas para mis hijos. Entonces, bueno, llamé a mi tía, con la cual yo viví los primeros años que vine a estudiar acá en la universidad. La llamé y le dije, tía, ¿cómo se hace la mermelada de fresa? Ay, me dijo, es muy fácil. Te dio los ingredientes. Me dio los ingredientes y cuando tú veas que está algo espeso, ya está la mermelada. Entonces yo dije, oh, perfecto. Entonces comencé a preparar mi mermelada, pero yo no llegaba al punto de la espesura que ella me había indicado. Porque lógicamente que cuando está caliente todo es líquido. Y yo seguía media hora, una hora, hora y media, dos horas, ¿no? Entonces hasta que yo le dije, oye, creo que esto ya debe de estar. Y bueno, lógicamente que cuatro veces más el tiempo es lo que me había dicho. Y lo apagué, lo puse en la dulcera, me fui a dormir pensando en que lo primero que tenía que hacer era degustar mi mermelada. Fui emocionada a comer mi mermelada y lo que encontré fue un caramelo de fresa. Bueno, pero así, claro, pero así se aprende, así. Exacto. Se aprende. Malogrando se aprende. Malogrando, claro. Malogrando. Pero bueno, yo les cuento, yo imagino que Yete también se debe haber equivocado en algunas veces, pero esto está perfecto. Aparte, después de haber visto estas preciosuras en beso de moza, me encanta. Voy a tener que probar, ¿ah? Porque sí. Si no, pues dicen, conseguido el permiso. Conseguido el permiso, aunque engorde, hoy día sí voy a engordar. Un sabor a naranja. Súper recomendado. Ustedes saben que Sammy siempre anda haciendo cosas, yendo a lugares y siempre va recomendando. Nos vamos ahora, salimos un poquito de la cocina, ¿les parece? Perfecto. Y nos vamos a la parte, bueno, sabemos, acabas de decir tú que eres el área marketing, especialista en apoyar a las empresas, pero se te ocurrió apoyar a mujeres como nosotras, sí, de zonas vulnerables. ¿Por qué se te ocurrió si eres tú tan joven? Porque vi los indicadores de cómo va el tema del maltrato a la mujer, están muy altos. Dije, algo hay que hacer. Soy yo, de por sí soy muy sensible, viendo realidades, viendo las noticias, decía, okay, llorando no logro nada, renegando y cambiando de canal menos. Uh-huh, entonces, es. Algo debo de hacer. El día que nace Gea Wasi, ya hace más de casi 2 años, dije, vamos con todo. Vamos, cuando uno cree en lo que hace, las puertas se abren, de donde sea. Uno, la pasión con la que ellas han comentado también es lo que uno siente, ¿no? Ese amor por lo que hace, apoyar a mujeres que lo necesitan y que puedan creer en sí mismas.
gracias al talento que tienen en sus manos, ¿no? Nosotros las capacitamos en gestión empresarial y en técnicas de producción para que puedan hacer manualidades. Pero ustedes hacen solamente manualidades. Enséñanos lo que hacen las chicas. Por favor, mira, estamos en plena feria, hacemos desde amigurumis, tenemos estas pulseras que son las que he traído con tejidos de macramé. Las que vamos a sortear, exacto, estas son las pulseras con dije de acero y nácar, tejidas con hilo macramé. Esa es nuestra pulsera estrella, se llaman pulseras solidarias de coraje, libertad y sueños, que las difundimos, las difundimos mucho, muchas gracias, las difundimos para poder generar fondos, ¿no? Claro, y sobre todo ayudar, ¿no? Exacto. Esa es la idea. ¿Y tienes muchas adeptas ya en el grupo? Sí, en la asociación? Sí, tenemos bastantes señoras. Nos enfocamos en la zona sur, en Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo. Yo he crecido en Tablada de Lurín, sé la realidad que hay ahí, el gran talento que hay de las señoras también que necesitan este apoyo y vamos creciendo. Además, eso es lo que tú has dicho, ¿no? Hay que apoyar en zonas que uno quizás ni se imagina que puede existir y sobre todo que son gente que te recepciona y necesita. Sí. Y yo he tenido la oportunidad de, bueno, ir en algún momento a algunos lugares así como los que mencionas y la gente está ávida a aprender, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que poner un granito de arena, siempre es bueno apoyar, ¿no? Canalizar. Así que ustedes dos chicas las invito también para que se unan con nosotros a poder en algún momento hacer también una difusión de enseñarles quizás a hacer tequitos, claro, tortas, para generar dinero. Claro, eso hacemos. Por ejemplo, yo soy embajadora de la paz. Y entonces eso no me habían puesto en mi pauta. Entonces también promuevo la enseñanza, hacemos actividades y bueno, me pongo a tu disposición. Muchas este gracias. Para cuando guste. Queda registrado. Muchas gracias. Eso es lo bueno de SAMI, amigos, del programa SAMI, que hacen conexiones, que aquí dos mujeres que recién se conocen, nunca se habían visto, porque la verdad que no se habían visto, ¿no? Y sin embargo ya están haciendo conexiones, claro, para poder generar ayuda y generar negocios. Es que eso también es, somos mujeres, somos emprendedoras, somos profesionales, pero somos seres humanos y necesitamos demostrarle a los jóvenes de este tiempo que todavía hay amor, que todavía hay valores, exacto, que hay esperanza, que no todo está perdido. Así entonces, es, a pesar de que todo lo que veamos en la televisión, claro, tantos feminicidios, tanta corrupción, en fin, estamos degenerándonos, la verdad, exacto, de una u otra forma el mundo, pero ¿no? A nosotros nos corresponde, ¿no?, poner un granito de arena dentro de lo que cada una sabe para ir y compartir nuestros conocimientos con las personas que lo necesitan. Así es. Yo les quiero comentar, amigos, a Elena yo la conocí en unas clases de la Municipalidad de Miraflores, donde dictamos también seminarios, talleres, y si no me va a dejar mentir Elena, la mayoría de las personas son gente adulta, de experiencia como nosotras, ¿no? Y están tan ávidas de aprender. Sí. Este domingo estuvieron en el Parque Kennedy y fui a verlas y de verdad, todas eran señoras muy mayores. Pero con una, exacto, con una habilidad en las manos, con una habilidad para seguir dando a pesar de la quiere, edad. El que quiere puede. Exacto, sobre todo la edad que tiene, ¿no? Entonces yo decía, wow, con qué ganas que tiene. Y son gente de experiencia que nosotros tenemos que aprender. Y como dices rescatar, tú, Elena. Exacto, rescatar. Y como dices tú, Elena, pues sí, lo que necesitamos nosotros es dar un poquito, ayudar, para eso estamos, ¿no? La de experiencia a la juventud, ¿no? Para tenemos que contribuir con la experiencia que ya tenemos, ¿no? Algo tenemos que darle a la juventud y a las, porque también hay señoras que necesitan, no han tenido la oportunidad de aprender, pero bueno. Claro, y no solamente en lugares así alejados, sino en todos los estratos sociales, ¿ah? Todas las realidades que uno dice, no, ahí no pasa nada, pasa. También pasa. Exacto, pasa. Y pasan cosas que uno no se puede ni imaginar. Tú sabes que la vida es una normal, ¿no? Estamos en un inicio, estamos en el pico, pero siempre caemos. Claro, ¿no? Y hay vacas gordas y vacas flacas. Flacas. Entonces hay que prepararnos también para las vacas flacas, para ayudar en la casa, al esposo. Cada una tuvo una realidad diferente, por lo que yo he estado leyendo en las pautas, ¿no? Que tuvo que sacar a su familia adelante, de una u otra manera. Así ¿no? es. Somos equipo. Exacto, somos dos, somos equipos, pero a veces no, no somos dos. A veces somos uno. A veces somos uno, ¿no? Como que también a veces somos uno. También hay papás que caminan solos, ¿no? Ya será un homenaje para el Día del Padre, eso. Pero a lo que quiero llegar es que casi siempre la mujer está empujando, las empresas familiares siempre están, no todas, lideradas por la esposa o la hija, o la mamá, mejor dicho, pero
Sí, a lo mejor no está en ningún cargo, pero sí siempre está empujando. Hay que hacer esto, sí. Hay que ir. Siempre el la voz. El trabajo de la casa absorbe bastante. Sí, claro. Cuéntenme, chicas, cada una en su realidad. ¿Les fue difícil emprender o abrirle las puertas? Bastante. Lamentablemente aquí en el país no hay ese apoyo, no hay esa solidaridad con el emprendimiento, ¿no? Y generalmente estamos luchando por mantenernos o por poder posesionar nuestra actividad en algún lugar. Y a veces la gente lo toma como una rivalidad, pero no es una rivalidad, sino simplemente es que hay que tratar de salir, hay que lograr colocarse para poder lograr las expectativas de tu familia, porque tú estás trabajando para tu familia. Claro. Entonces, el camino no es fácil, muchas piedras hay. Tenemos mucho todavía que cambiar. Sí. Carmen, tú que eres relativamente menor que nosotras, ¿no? Hay que poner un poco de lúdico al programa. Por supuesto. Para ti, ¿qué es lo que necesitas para que tu asociación tenga más fuerza, más apoyo? Porque yo sé que tú has tocado puertas y todavía no se abre, no me canso de tocar, porque también es un proceso, recién tienes 2 años, quizás la gente todavía no confía, digo yo, no solamente en tu proyecto, sino en muchos, dice, no, que se consolide y recién te ayudo, ¿no? Exacto. Que no debería ser así. Sí, lo que yo aprendí cuando decidí emprender fue no cansar, la perseverancia, en una palabra, perseverancia, caerse, levantar. He tocado muchas puertas. Y sé que tendré que seguir tocando hasta que una se abra. Así es. Lo voy a hacer con mucha fe. Y lograr a que más mujeres puedan... Llegar a más mujeres gracias al apoyo de la empresa privada. Creo a entidades en algún momento. Toda entidad de buen corazón que nos quiera apoyar. Porque nosotros hacemos eso, ¿no? Esa capacitación, todo eso se transmite en apoyo a las mujeres. Claro. Elenita, ¿para ti fue difícil o todavía te es difícil introducir tus productos? Bueno, introducir mis productos, quizás de repente un poquito vanidosa, pero es que son tan ricas que la verdad que son fáciles de comprar. Sí. Entonces, cuando yo ofrezco mis mermeladas, yo voy con mis muestras. Entonces, lo primero que yo hago y les digo, vengo a endulzarlas, ¿no? O a veces, como a veces me ha pasado, hay unos chicos y les digo, vengo a endulzarlos. Y me miran como decir, ¿qué pasó? No se preocupen, los vengo a endulzar, pero con unas mermeladas artesanales, ¿no? Entonces digo, desean degustar, ¿no? Porque ese es lo primero que te dicen, ¿cuánto cuesta? Entonces yo digo, pero mejor degusta. Y después me preguntas. Claro. Porque, a ver, de repente no te gusta y te digo el precio, claro. Entonces ya mejor te gusta. Y bueno, a veces hay unas que me dicen, no, yo no como azúcar. Claro. Y prueban y son las primeras que te piden. Claro, tú crees que es, lo que pasa es que yo siempre digo, la comida no es más fácil, es un producto que sale mucho más rápido que otros productos, la ropa, en fin, porque es una necesidad alimentarse, ¿no? Y es un producto que a la gran mayoría de mis clientes los traslada. Sí, te recuerda a la abuelita. A la abuelita. Cuando eres niño. O al lugar donde vivían, donde ellos eran niños, cómo iban a recolectar la fruta. Toda una historia. Todo tiene realmente una historia. Chicas, qué pena, pero el tiempo se fue volando porque todavía, pero se quedan para el fin de fiesta. Por supuesto. Tenemos que celebrar un pequeño brindis. ¿Dónde te ubicamos, Carmencita? En nuestro Facebook y en nuestra página web, tal cual como suena, Gea Huasi, Gea Huasi, que es quechua, casa en quechua, y esperamos para las compras. Nosotros dependemos de la venta de nuestros productos para seguir apoyando a más mujeres. Ya saben, chicos nuestras y chicas, pulseras solidarias. Estas pulseras pueden regalar a la mamá, a la novia, a la hermana, ahora por el Día de la Madre, a buscar a Gea Huasi. No están tan caras, así que lo que tienen que hacer es buscar. Y por supuesto, Elenita, ¿dónde te ubicamos? Me ubican en la fanpage Miski. Ingresan como @mermeladascaserasdulces o en el WhatsApp 9950-09280. Perfecto. Además, tienen que probar la de Mamey, que está de Mamey. Yetre, ¿dónde te ubicamos? En el fanpage de Mosica Sac o en el 9924-66445.
para todo lo que quieran, detalles dulces, súper personalizados. Y está súper personalizado y está delicioso. Nos gracias. Vamos a un pequeño corte comercial que vienen tres guerreras más. Muchísimas gracias, gracias chicas, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No te desconectes. En breve, Sami, sea arriesgada mujer independiente, conducido por Samantha Zipán, todos los martes a las 8 de la noche, solo aquí, en Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Sami, sea arriesgada mujer independiente, conducido por Samantha Zipán. Todos los martes a las 8 de la noche, solo aquí, en Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Sami. Sea arriesgada mujer independiente, conducido por Samantha Zipán, todos los martes a las 8 de la noche, solo aquí, en Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Regresamos, amigas, con tres guerreras aquí en la mesa de conducción. Ellas son las chicas de Profesiones Difíciles. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Bien. Vamos a hacer la misma dinámica de hace un momento con las tres invitadas anteriores, ¿no? Cada una se tiene que presentar, porque de verdad que cada profesión es diferente, pero son complicadas, como digo yo. Cuéntame. ¿Qué tal? Mi nombre es Carla González, yo soy bióloga de profesión, hago investigación y hago docencia. Y vamos a contar qué tipo de investigación, que he estado leyendo en la pauta y sí me ha gustado e interesado, porque creo, no les quiero adelantar, pero yo creo que no hay muchos investigadores sobre las plantas, ya estoy adelantándolo. Sobre no, las plantas, en realidad sí hay bastantes, solamente que hay tantas plantas en el Perú que se queda chico el número de investigadores para realizarlo, sí hay muchísimos investigadores buenísimos desarrollándose en productos naturales. Qué bueno. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Neira Rodríguez, soy capitán del Cuerpo de Bomberos del Perú y también hago el servicio de movilidad escolar. Tú tienes un, por llamarlo profesión, porque no es rentable económicamente, ¿no? Es voluntario. ¿No? Exactamente, es un voluntario. Qué pena, porque debería ser recompensado como en otros países. Y si no es remunerado, perdón, debería ser, pues, deberían darle mucho más ayuda, porque los pobres bomberos no tienen carros, no tienen mangueras, y siempre andan diciendo ese tipo de cosas, y se nota cuando hay un sí, incendio. Sí, de verdad que sí, pero esa es la emoción, pues, ¿no? Creo de que si ya se convierten en pagados,
pierden la satisfacción de servir, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Claro, está bien. La más jovencita, no sé si será la más jovencita, pero es una chica que me encanta. Cuando la conocí, quiero adelantarles, la conocí por teléfono hace unos días y de verdad lo que ella me dijo me encantó, porque de aquí en adelante sé que vamos a hacer cosas juntas. Cuéntame. Buenas noches, mi nombre es Lorena Fernández, yo soy abogada de profesión, y soy abogada especialista en derecho de familia, ¿no? Que es una rama muy, muy bonita y poco abocada por algunos colegas. ¿Hay muchos abogados en esa rama? No, en realidad el derecho de familia es una rama muy bonita, implica todo lo que son, tienen que ver con menores, con niños, con las relaciones familiares, pero justamente no hay muchos abogados especialistas en la rama porque como implica un derecho basado en sentimientos, la mayoría como que prefiere otros temas. Claro, ahora me imagino que en lo de tu rama deben ser más mujeres que caballeros. En realidad sí, también por un tema de que lo que pasa es que la especialidad solamente la dictan en una universidad a nivel nacional, que es la UNIFED, ¿no? Entonces la UNIFED es una universidad femenina, exacto. Pero para temas de posgrado es para ambos sexos, pero pocos saben eso, entonces en el salón son dos o tres varones, ¿no? Y todas las demás somos abogadas mujeres. Ah, mira, pero sí, además como tú dices, también es un tema de sentimiento. Sí. Y también cuando uno enfrenta ese tipo de problemas legales, es por el lado de la defensa es para la mujer, sí. No es para el caballero. Sí, ¿no? En realidad es para ambos géneros, pero justamente tenemos una mayor población femenina, ¿no? Que son las que recurren al derecho, pues, de familia, ¿no? Claro. Aparte que en realidad acá también somos más mujeres que hombres. Bueno, sí, en Perú somos más mujeres que hombres. Bueno, acaban de presentarse, estamos con Carla, con Lorena y con Ana Neira. Chicas, ya nos dijeron su nombre, ya sabemos de qué se dedican. La vida de ustedes no creo que sea tan fácil entre el juzgado, los incendios los y por incendios. Supuesto las plantas, ¿no? Con los niños, porque cada una tiene niños pequeños todavía. Sí. ¿Es complicado? En realidad es organizarse. Depende de muchísimos factores. La ayuda de la familia es sumamente importante para poder tú avanzar profesionalmente teniendo hijos. En mi caso particular, yo materno sola. Entonces, que es más difícil que todavía. Es más difícil por varios factores, ¿no? Porque no tienes con quién compartir la labor en la casa y la economía es mucho más ajustada. Entonces, yo soy bióloga, soy profesora en la universidad, hago investigación, pero me he visto de una forma, no obligada, pero sí llevada a buscar otras formas de ingreso. Entonces, tengo mis emprendimientos, puse mi pequeño negocio de polos, también vendo productos naturales que han salido de las investigaciones que hemos hecho. Entonces, tienes que hacer que el día te alcance para tus labores profesionales, para atender a tus hijos, y no solamente las cosas de la casa, que de hecho la familia te puede ayudar, sino el trato con ellos. A veces es difícil porque terminas cansada, estresada, y eso también genera cierta frustración para una y para los chicos. Amigos, estoy saboreando, no se olviden, el agua Now pueden conseguirla a través de la señora Roxana Causo, a través de su fanpage. Anita, lo tuyo, como dices tú, es voluntariado. Tú te dedicas a hacer movilidad escolar, que es un horario accesible para estar con la familia, para estar con mis ¿no? Sí, pero el arriesgar tu vida teniendo hijos pequeños. No sabes, a ver. Me hice bombero en primer lugar por mi padre, que también es bombero, ya pasó a retiro. Siempre me agradó, ¿no? Y cuando íbamos, pues, a las prácticas, me llamaba la atención. Al principio mi mamá no quería, pero de ahí ella entendió. De ahí, cuando me casé, tenía que cuidar a mis hijos. ¿Y el esposo entendió? No. Antes de que también es una parte importante, ¿no? De querer hacer uno algo y el esposo te dice no. Sí, no, pero ¿para qué? Como él dice, pues de tanta insistencia, él ya se hizo bombero hace 3 años. Ah, mira, qué bueno. Ahora ya te entiende mejor. Ya me entiende, pero muy aparte de todo, me agrada lo que hago. Mis hijos comparten conmigo porque más que eso es como mi segunda familia. Ahí todos nos ayudamos, yo voy con mis hijos. Mi hijo, el mayor, también ya se hizo bombero. Para que es linda la profesión. Claro, ¿no? Tiene que gustarte porque tú tienes una profesión o un voluntariado mucho más complicado que las otras señoritas. Sí, pero peleo también con los varones porque yo tengo el grado de capitán, pues un hombre no se deja mandar por claro, justo mujer. A eso también quería llegar, ¿no? Porque a eso. El tema de las chicas bomberos debe tener unos cuantos años. No, no, no.
no, no, ya tienen varios años, sino lo que pasa es que acá llega el tema, pues, ¿por qué una mujer va a ascender? ¿No? Primero tiene que ascender el hombre. Sí, ¿no? Pues ahí sale el machismo. Ahí sale el machismo. Pongamos, yo, la última emergencia que he ido ha sido el sábado pasado, donde mayor grado que tengo, le mandé una orden a un piloto rentado y no me hizo caso. Me miró, ¿y esto quién será? Pues, yo estaba al mando de la emergencia. Pues, claro. Muchas veces tengo que pelear con eso, tengo que lidiar. Pero ahí voy, pues, en la ducha, nunca me rindo. Y lo mismo me pasa cuando manejo, pues, ¿no? Cuando manejo, ¡ay, anda, cocina! Ah, sí, es la típica cuando las mujeres manejamos. Sí, lo peor es que en luz verde, que si tú le metes muy sutil el carro sin achorarte, nada, te insultan. Sí. Pero, uno después, ¿qué va a hacer? Ya tiene que ya dejar pasar, ¿no? Porque sí, a veces uno también contesta. Sí. Yo me imagino, Lorena, perdóname. Lorena, yo me imagino que tú verás muchos machistas. Sí, porque lo que pasa es que el derecho es una profesión también bastante machista, ¿no? E incluso a nivel también universitario era mucho el tema de que las mujeres no deberíamos estudiar, ¿no? Muchos profesores incluso hacían el comentario hace ya 8 años cuando estaba en la universidad. Y era el tema ¿no? De que las mujeres para la casa, las mujeres para el hogar, incluso todavía hay esas cosas machistas cuando estamos en los pasillos del juzgado y te toca la contraparte, el abogado varón, también te dice como, pero deberían estar en su casa, pero abogada y litigando, no una cosa así como diciendo, llegando a tu casa, sí existe claro, eso. Pero mi pregunta también iba por el lado de los varones que no aportan, no tienen la obligación, ¿no?, de mantener a los hijos. Ahí ves mucho machismo. Claro, justamente aprovechando la tiene que hacer el por favor, exacto, y tienes que decirnos qué es lo que haces, porque eso fue lo que me encantó, que no sabía que existía y sabía que lo había, me contó ella cómo lo habían hecho, ¿no? Y creo, no sé si me imagino que todo el mundo lo sabrá, si tienes muchos seguidores, si no, sí, que la busquen. Justamente Carlita, ¿no?, nos comentaba acá, ya se conocen, nos decía, y nosotros le contábamos, Anita, que nosotros tenemos pues un proyecto, ¿no?, juntas, ¿no?, que es la página de Y la Pensión Pa' Cuándo, que es un proyecto netamente social, es una página enfocada a la asesoría integral de los procesos de alimentos, ¿no? La administradora principal, pionera y fundadora es Carla, ¿no? Yo llego a la página un poco para apoyarla a ella, ¿no? Pero es algo que se ha formado muy bonito, muy, muy bonito. Hemos hecho como un grupo, una hermandad en realidad. Claro, y bueno, hace un momento ya ustedes se han conocido afuera en los previos con Carmen de Geahuasi, que ella ayuda a mujeres, ¿no?, de zonas vulnerables que pasan también por lo mismo, ¿no? Y sobre todo que ella es marquetera, así que pueden ahí para las redes, no sé, es como le digo, Sami es conexiones, Sami es ayudar entre ellas, puedan potenciarte. Ahora, eso de que ustedes hicieron, la página, que me encantó el nombre. Y la Pensión Pa' Cuándo. Y la Pensión Pa' Cuándo, porque de verdad que yo no tengo nada contra los varones, ¿no? Pero de verdad que cada fresco que hay, ¿no? Sí. No pasa la pensión. Y lo que más me molesta, les digo, chicas, y conozco a varios, ¿no?, que lo que hacen es, me peleo con la esposa, me divorcio y me olvido de los hijos. Pero ni siquiera económicamente, sino se olvida literalmente por ni siquiera de verlos. Sí. Que claro, que ellos se lo pierden porque los hijos no definitivamente saben quién es la mamá, que es la luchadora, la fuerte y la saca adelante. Claro, que hay familias bien constituidas con el padre al lado, ¿no? Entonces, esa página que ustedes han hecho, me imagino que debe tener muchos seguidores en el sentido que hay muchas chicas que les tocan las puertas. Claro, ahora ya tenemos... La página no tiene ni 6 meses de creada. Ya tenemos 4.500 seguidoras. Es bastante. Lejos de alegrarnos por la cantidad de gente, en verdad es preocupante el número de casos que va creciendo cada día de padres, y también hay madres, que se desentienden de los hijos económicamente y moralmente. Sí. Entonces, el crecimiento de esa página en realidad está revelando una realidad social que mucha gente no le presta la atención debida, ¿no? Cuando hablan de violencia, y justo otro día hablábamos con Lorena, la violencia económica también se ejerce, que es privarle a la madre o a los hijos de lo que les corresponde. Y si a la violencia física, la violencia sexual no le hacen caso, menos le hacen caso a la violencia económica. Entonces, lo que nos gustaría con esta página es poder visualizar este problema social para que de pronto las autoridades, las personas que son las que formulan las leyes, sean más conscientes y más consecuentes, porque el Poder Judicial parece que estuviera diseñado para que no lleguen las pensiones a los chicos.
Una consulta, ¿ustedes han tocado las puertas de los famosos congresistas? No. Nosotros hemos, el proyecto en realidad, bueno, el proyecto le digo yo porque es de ayuda, claro, de la social. En realidad, no, la página, como dice Carlita, tiene 5 meses. Poco tiempo. Tenemos varias ideas ahí que ya las estamos un poco aterrizando, una forma también de poder ayudar, ¿no? Y como Carla siempre su frase es, el conocimiento da poder, es apoyarlas y darle más herramientas, ¿no? Claro. Sí, estaba sin micro ahí, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Señores congresistas, señores del gobierno, en lugar de ser tanto alboroto que estamos haciendo y vemos toda la corrupción que hay, pónganse a hacer leyes. No hagan leyes absurdas que la verdad que van a sentarse al curul a calentar asiento. Discúlpenme, se los diga, porque no estoy inventando ni levantando falsos testimonios a nadie, pero tienen que apoyar a hacer una ley, no sé si exista para los bomberos, económicas, porque no existe, yo sé que no existe. Pero debería haber, quizás no que les paguen, porque es un voluntariado, algo que les sale de pasión, atención les nace rápida, nada más en caso de... Porque yo he sabido en algunos, exacto, he sabido en algunos casos, y es algo que la verdad que a veces digo, me voy a meter a la política solamente por 2 puntos. El primero es ser policía y reglamentar todo lo feo que veo en la calle. Segundo, ¿no? Es cuando pasan las ambulancias, Dios mío, yo lo he vivido, lo he pasado. Y la gente hace, y el policía le da pase, el otro día lo he visto, le da pase a la, no le da pase a la ambulancia. Debería haber algo interconectado, igual con los bomberos, algo interconectado que se llame, oye, en la calle tal, da pase. Pero no existe, pero no hay alguien que se puede imaginar alguna idea así. Por favor, señores, de la policía, del Ministerio del Interior, la ministra de la Mujer. Cuando empiezo yo a hablar de esas cosas, me desato porque me dan tanta rabia, porque yo en algún momento lo he vivido. Y lo tengo que decir, en el cruce de la avenida Aramburu con Paseo de la República, la policía le daba pases a todo el mundo y la pobre ambulancia no pasaba, y yo atrás gritaba como una loca y con el claxon, porque yo también manejo, pero la gente le llega altamente, no le interesa. Imagínese usted y yo que manejo la ambulancia en la fosa a las 6 de la tarde. Ay, no, es terrible, de verdad que debería ser, porque a veces digo, voy a meterme en la política solamente por 2 cosas, pero bueno. ¿Dónde las ubicamos? Porque tenemos que irnos al fin de fiesta. Sí, nosotros tenemos, bueno, estamos con la página, ¿no? Nos encuentran ahí como y la pensión pa' cuándo, ¿no? Y tenemos la página y también un grupo. Lo bonito es que tiene el grupo ha formado, tenemos por ejemplo, lunes de Cuenta tu Historia, que hacen catartis, martes de meme, miércoles legal, jueves de Yo Busco, y es todo un grupo hermoso. Hermoso que se ha agrandado. Sí. Tengo que tenerlas nuevamente en la mesa de conducción, sí, porque tenemos para hablar muchas cosas. Con ustedes también, los bomberos también, si podemos hacer en algún momento algo, Sammy está para apoyar, ya lo hemos conversado con Lorena, nosotros, sin saber que con Carla también íbamos a ser en algún momento involucradas, porque de verdad que hay que ayudar. Bueno, tú tienes tu emprendimiento de polos. En realidad tengo 2 emprendimientos porque la situación ajusta. Tengo mi emprendimiento de polos, CLBP mis polos, y mi página donde vendo productos naturales, vendo maca. Maca atomizada de la doctora Carla González. Perfecto, ya saben, tenemos que volar, si no, Oscar Corona no va a podernos tocar algo por el Día de la Madre, y yo vengo en unos segundos para dar un mensaje a unas madres maravillosas. Ya regresamos. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Sammy. Sea arriesgada, mujer independiente. Conducido por Samantha Zipán. Todos los martes a las 8 de la noche.
estamos, amigos, ya en el fin de fiesta para celebrar el próximo domingo, Día de la Madre. Tenemos un invitado que les vamos a hacer una mini entrevista para poder gozar con sus canciones. Cuéntame, Oscar, ¿quién eres tú? Hola, Gonzami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, entre tantas mujeres. Ay, Dios mío. Todos mis amigos que están viendo aquí en redes sociales la transmisión me están envidiando. Envidia. Bueno, el día de hoy estamos aquí para compartir un poquito de música, ¿no? Estamos en la semana del Día de la Madre y muy dichoso estar aquí en tu programa. No, gracias por acceder. Sé que nos vas a tocar dos canciones, pero ¿dónde te podemos ubicar? Bueno, en redes sociales me encuentro como Corona y su Trompeta, en redes Facebook, ¿no? Y envía WhatsApp al 989-558-042. Oscar, tú has tocado en todo el Perú, pero también ya has cruzado fronteras. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar a casi todo el país, toda la costa, la selva, parte de la selva, acompañando a artistas internacionales también, la orquesta de la Provincia del Callao, Aguabella, Camagüey, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de viajar bastante mucho con ellos. Luego, a nivel internacional, estuve en una temporada también, por el año 2000 más o menos, que salí del país, en Alemania, Austria, Ecuador, Colombia. Estuve hace poco viviendo una temporada en Chile, ¿no? Y nuevamente regresé para aquí, para Perú, para hacer este nuevo formato musical. Muchísimas gracias. A ver, ¿nos tocas? ¿Qué nos vas a tocar por la primera sonata? Bueno, traigo un par de canciones para ustedes. Vamos a tocar una canción que se llama Sabor a mí. Ok, ¿lo vamos a escuchar, chicas? Esta Sabor a mí es dedicado a todas las mamis del día 12, ¿no? Las mamis grandes, porque tenemos que ahorita venir a hacer el brindis final, así que vamos con la primera sonata. Sí, ¿vamos ahorita o vamos después? No, ahorita, después yo tengo que dar ya mi saludo final y vamos a brindar. Ya, a ver, que me lance la pista. A ver, la pista. Dani, me parece que está un poquito bajo, me dicen. Venga, ¿cómo se llama? Para poder solucionar este problema técnico, yo voy a tener que cortar así un segundo, nada más para poder venir y regresar aquí con vos. No te desconectes. En breve, Sami, sea arriesgada mujer independiente. Conducido por Samantha Zipán. Todos los martes a las 8 de la noche. Solo aquí, en Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935. Porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. No te desconectes. En breve, Sami, sea arriesgada mujer independiente. Conducido por Samantha Zipán. Todos los martes a las 8 de la noche. Solo aquí, en Miraflores TV Digital. Una mirada diferente.
el día de hoy, estamos previos al día de la madre, que es este día domingo, pero siempre festejamos el Día de la Madre porque es un día especial para las madres, ¿no? Pero hoy día tengo yo que felicitar y saludar y darle un abrazo a las que no son mamás. Tengo que felicitar y saludarle, darle un fuerte abrazo a María Solier. La conocí a través del fanpage. Hace 3 semanas perdió su niña. Y complicado, complicado, pero como le dije yo, ella tiene su hombro aquí. Saludos a Ceci Scarpati, una amiga de turismo de muchísimos años. También, Ceci, para arriba, para adelante. A Concha Arrieta, que tiene un albergue ayudando a gente, a niños con cáncer, que es su motivación, que ella también perdió un hijo hace muchos años, un hijo grande, pero cuando se pierden los hijos no tienen edad, no tienen edad. Pueden ser chiquitos, como María Solier, que su niña tenía 12 años, puede ser Concho, como su hijo, que era un adulto y dejó niñas. Pueden ser muchas madres, entonces siempre pensamos en festejar el Día de la Madre. Sí, el Día de la Madre y el Día del Padre y todos los días festivos son importantes, pero tenemos que acordarnos en las madres que no tienen hijos. Y hoy día ustedes dirán, ¿por qué Samantha festeja o quiere saludar a las madres? Y saben que tienen un hombro, porque yo pasé también hace 2 años lo mismo con mi único hijo. Y seguimos para adelante, chicas. María, Ceci, Concho, seguimos para adelante y no seremos ni las primeras ni las últimas. Las que tuvimos uno solo hijo, como te dije en la mañana, María, es más complicado. Ese domingo no va a ser fácil. Ni un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 20. Siempre el Día de la Madre va a ser difícil. Pero tenemos que levantarnos, porque tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos lo regaló. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él dijo, me tengo que llevar un ángel para que tú sigas adelante. Así es que, María, te dedico estas palabras a ti porque tú recién estás muy... muy, muy reciente lo que has pasado, ¿no? Yo sé que tú estás viendo el programa porque lo hablamos hace un rato y es difícil, el domingo va a ser muy difícil. Y no solo el domingo, todos los días del año es difícil. Porque uno se levanta y dice, ¿a qué hora lo veo? ¿A qué hora viene? ¿A qué hora me habla? Y sabemos que no va a ser así. Pero nos tenemos que levantar y juntarnos con mujeres que sí tienen la suerte todavía de tener hijos, pero también son luchadoras como nosotros, y como siempre digo yo, puedo ser un referente, no soy un ejemplo, pero sí puedo ser un referente en el sentido que, si yo puedo, ¿por qué no puedes tú? ¿Por qué no pueden alguna de ustedes? Todos podemos, de una u otra forma, a lo mejor sí tenemos hijos, pero venimos de maltratos, venimos con problemas económicos, venimos con 1,000 problemas, que no son comparables, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que salir adelante. Adelante, hoy día hemos escuchado 6 historias, en pequeñito, pero hemos escuchado 6 historias. No sabemos el por qué hicieron quizás un emprendimiento, el por qué están aquí, el por qué han hecho una página para los padres que no pagan pensiones y apoyan a sus hijos. Padres, ustedes tienen unos hijos, tienen que valorarlos, madres, porque también hay madres que no valoran a los hijos. Tienen que valorarlos porque los tienen al lado. Las que ya no los tenemos, quisiéramos tenerlos. Es más complicado, pero igual estamos paradas acá. No, paradas en salir adelante. Concho es una mujer muy grande, ustedes la deben haber visto en el fanpage, ha hecho un evento la semana antepasada que muchos de ustedes me han ayudado, ¿no? A poder seguir ella ayudando gente que ni conoce, pero sin embargo le tocan la puerta, igual como a veces me tocan la puerta a mí y me dice, Sammy, quiero hacer esto, perfecto, sigamos adelante. Entonces, para mí, un abrazo súper, súper fuerte, un beso súper, súper grande, y tenemos la suerte, como siempre digo yo, de tener un ángel solo para nosotras. Todos siempre tenemos ángeles, pero nosotras tenemos ese privilegio de tener solo un ángel para nosotras. Así que mi beso para ustedes, un feliz Día de la Madre. Salud, chicas. Vamos a brindar, porque eso tiene que ser, todo es parte de la vida y tiene que ser felicidad. Así es. No importa, yo me quedé sin copa, ¿no? ¿Sí? Ok, mientras que nosotros brindamos, tú tienes que tocar y alegrarnos un poco. Así que conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chicas. No, felicidades. Que pasen un lindo día.
Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. No te desconectes. En breve, Sami, sea arriesgada, mujer independiente, conducido por Samantha Zipán, todos los martes a las 8 de la noche, solo aquí, en Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Sami, sea arriesgada, mujer independiente, conducido por Samantha Zipán, todos los martes a las 8 de la noche.
Hola, hola. ¿Lo está esperando? Yo lo puse. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola. ¿Dónde me lo pongo? Acá, ¿no? No, no. Es que me voy a estar, yo me estaba sentado, pues. Pero acá no tienes. No tienes correa. ¿Estás ahí? ¿Tienes correa? O a ti, mira. Lo que pasa es que eso va a chocar. Ahora, no. Cuando choca, porque yo voy a estar sentado. A ver, quiero ver cómo voy a estar sentado. Pero te viene de acá para adelante. Sí, sí, ya se pasamos. Ya te compré batería. Pero este día no ya tiene maldita. Madre mía, las piernas rotas. Hola, 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 hola. ¿Ah? Mi hermano mayor. ¿Dónde está? Ya no lo ves al frente mío. Ah, ah, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Miraflores TV Digital. Hoy tenemos una entrevista con la organización New Deal. ¿Cómo está esto? Hola, 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 hola. ¿Ya? Habla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Miraflores TV Digital. Son exactamente las 9 y ya. Bla, bla, bla. Hoy tenemos a New Deal Center of English. ¿Está bien? Ya, ahora sí. Me he dicho que hables toda la entrevista sin español. Hola, amigos de Miraflores, no se olviden que en breve vamos a estar en la cabina de Miraflores TV Digital. Hoy ya tengo una entrevista buenísima, mucha gente se queja de que no aprende inglés, de que no tiene. Bueno, ahora, en esos momentos, tengo a la organización New Deal Center of English, ¿qué tal pronunciación? Van a estar hablando un poquito de su organización, a qué se dedican, cómo vas a aprender inglés, así tengas 40, 50 años, porque en verdad estaba viendo algunos datos que estaba en sus redes sociales, y el sistema está buenísimo, así que no te desconectes a las 9 y media de la noche aquí en Miraflores TV Digital. ¡Chao! ¿Por qué? Te mandé el último mensaje que te mandé, lo agregaste a tu WhatsApp. ¿Cuál? De los WhatsApp te mandé uno. ¿Esto? Que me preguntaste. Muy aparte. ¿Te acuerdas de nuevo ese? Pero Daniel, no me mandó nada más. Sí, sí, el último. Te mandé un texto, no. Merecía 2 años se incluye una vez terminado. Merecía 2 años se incluye una vez terminado el curso de inglés. Tenemos 2 años gratis para que practique en el Social Club. Ok, que me explique esto, pues. Sí, ahorita dile que te van a dar cuenta a Miraflores. A los trabajadores Miraflores. Sí, supongo, no sé. Quieren vehículos, yo creo que. ¿Arrancamos ya? No, vamos. Sí, claro. Yo voy a. Hola, ¿cómo está? Marco Olivares. Buenas noches. A ver. Me han pasado preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué New Deal Center of English? ¿Cuál es el servicio que brindan? ¿Dirigido a quién y por qué? Pero eso básicamente a profesionales ejecutivos. Más o menos estaba sí. Dando la respuesta ahí, ¿no? Sí, o sea, esta pregunta. Igual la gente. Pusieron una publicidad que dice. Las personas que no tienen tiempo. Aprende. Aprender inglés. Ya.
lo que te quiero decir es lo siguiente. Nosotros somos un emprendimiento de una... No estamos puerta a la calle, sino estamos en un piso adentro, pero en la avenida José Pablo. ¿Ya? Yo los había visto a ustedes antes, pero recién a rato. Y esas cosas... Pero acá viene Julio, el abogado. Ah, ya, el señor que tiene programa los martes. Creo que sí, ya. Tiene un programa y entrevista a varias personas. Él es el papá de la mejor amiga de mi hija. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, él está ahí. Entonces, como Miraflores es un centro y el lugar, el centro de incubación de negocios, nos sugirió que habríamos en Miraflores, ciudad cultural, comercial, discos, universidades, institutos. Y además la Católica abandona San Isidro y se viene a Miraflores. Uh-huh. La Pacífico abre tremendo local en Miraflores, por más allá por surco, pero Miraflores. Claro, porque hay una Católica que está en Benavides también. Sí, y también están otros institutos y está Euroidiomas con tremendo local. Hay una que está en Aramburú, creo que está, ¿no? Por Aramburú. Hay una también está paralela, transversal a Parro. Ah, ya, porque hay una que está en Aramburú, con Arequipa, por ahí también hay una. Sí, claro. Sprayer, creo que es. Pero esta de Miraflores es nueva, o sea, todos los centros importantes se van a Miraflores. De acuerdo, Miraflores, a pesar que tiene lugares bonitos y lugares feos, no ha perdido su esencia de ser Miraflores. Uh-huh. Entonces yo relaciono, cuando yo era adolescente, Radio Miraflores era la número uno. Claro, ahí la manejaba mi papá. Era la número uno, la mejor música, los mejores DJ y todo. Yo he vivido por fuera muchos años, entonces pienso que Radio Miraflores Digital es una alternativa a la modernidad, o sea, por todo es digital ahora, entonces también tenemos un espacio. No sé si Radio Miraflores todavía existe. No, bueno, existe como marca ya. Y que la gente la relaciona. Pero ya no está en el dial. No, porque en el dial nosotros se la cedimos a los Capuñay, que ahora ya. Es la calle. Entonces, okay, perfecto. Entonces, he visto algunos programas y dije, bueno, algún interés, o sea, es saber que existe un lugar en Miraflores que tiene un estilo de enseñanza presencial, conversacional, con otras variantes online o in company, ¿de acuerdo? Que son grupos pequeños, horarios flexibles y que el proceso es conversacional. Uh-huh. Nosotros tenemos un convenio con el colegio de dos meses. Que tiene mucho pasado, nosotros poco pasado y no saben. Sí, porque estaba viendo algunos algunas historias en Facebook de cursos que hacen, hasta incluso social club. Sí, todas esas cosas, sí, estaba viendo. Sí, tenemos... Dame un segundo, por favor. ¿Por qué no se escucha bien? No, o sea, el perro se escucha. ¿Sí? Hola, sí, hola, sí, hola. Sí, los tengo ahí presentes, ya hemos coordinado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Hola. ¿Me lo puedes arreglar eso? Mételo por acá, no sé. Más por acá. Acá. Más bien, ¿cómo Dani, ¿quieres champán? Es champán barato. Ahí déjalo. De champán. Te voy a buscar a ti, te vas, te tomas el champán solo, ¿no? No, lo tomé, está ahí. ¿Cuándo lo tomamos? Ahorita, tú. Está ahí para el día del viernes. Hola. Ya, escúchame aquí. ¿Esa dirección la tengo o no? Ya tú. Ah, no, sí tengo. A ver, dame un segundo. Mira, acuérdate de coordinar los videos. O sea, dile que primero voy a comenzar con este video
Luego también tengo, puedo usar estos videos, porque muchos videos también se repiten, ¿no? A ver, vamos a ver. Estoy viendo de poner unos videos que me han pasado, no sé si está bien, que son estos de acá. O sea, por ejemplo, este de acá me gustó mucho, el claro, objeto horario. Flexible, sí. Sí, de ahí este de acá, esos grupos pequeños. Son las características básicas, ¿no? Este de acá también, duración del programa. O sea, exacto, hay que hablar de eso, porque a veces la gente dice, en 9 meses voy a aprender a hablar inglés. Sí. Porque eso, el tema está, este de acá, no sé si este de acá lo podemos poner. Sí. O sea, yo saludo y digo, bueno, hoy vamos a tener una entrevista con la organización New Deal Center, sí, que se dedica a, bueno, ahí ya, bla, 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 y vamos con un y vamos con un video de presentación de la organización y regresamos. Ya. Ya. Quiero ver acá rapidito. Y después si me dejas hablar, yo... El Marco me tiene miedo porque... Ya dije, ustedes ya son ahí. ¿Cuál era la dirección? José Pardo. No, ahí no está. José Pardo. José Pardo, 541. Oficina. Miraflores.